a desayunar. Muy buenos días y bienvenidos una vez más a mi vida, a mi hogar. Bienvenidos a mi canal, mis chicas. El día de hoy por acá es lunes, inicio de semana. Ahorita ya vamos a desayunar, les digo. Pero quiero dejar ya la lavadora lavando toallas. Y les quería comentar que sí está rico la cremita de pistacho latte, pero no tan deliciosa como la de berries, así es que pues ni modo, tengo que acabármela, pero no está mal, pero no es así como que wow, me súper encanta, pero está rico. Ahí están mis hijos viendo la tele, ya vamos a desayunar. Armandito está comiendo ya su huevito. Pues aquí ya voy a comenzar a hacer la limpieza de mi hogar. En este video les voy a estar compartiendo pues lo que generalmente yo hago por lo regular, cuando hago limpieza general en mi hogar. La verdad es que se me va completamente todo el día limpiando, chicas, pero pues no es queja ni nada, simple y sencillamente es algo que yo les estoy compartiendo y que pues la verdad yo lo hago con todo gusto, con mucho amor, porque me encanta tener mi casa limpia y me gusta que mi familia se encuentre en un ambiente limpio y en armonía. La verdad es que no es nada fácil. Sí me gusta, pero pues también uno se cansa, pero cuando ves al final tu casa limpia, la ropa limpia, la comida hecha y tus hijos felices, eso no tiene precio, chicas, eso no tiene precio, así es que pues todo realmente vale la pena. Y díganme aquí en los comentarios quién más se identifica conmigo, a quién más le gusta tener su casa así, en armonía, limpiecita, porque a mí me fascina la verdad y me encanta compartirles estos momentos de lo que es la vida real de una mamá. Ya el clima, ¿verdad? Hoy es primero de abril, chicas. No sé, no, parece que no les había dicho, pero sí, hoy es primero de abril. Ya comenzamos nuevo mes. Y quería mostrarles que está lloviendo. Ay, qué gran noticia, ¿verdad? Pero estaba calientito hace rato, hasta tuve que prender el clima. Aunque sí está. Caliente. Vamos a atender ahorita ya la cama. Estoy lavando todavía.
Déjenme, les busco el tripié para ponerlos ahí. Chicas bellas, el día de hoy vamos a hacer un poco de todo. El día de hoy la chaparrita no tuvo clases, Estrellita. Así es que pues ando un poco ocupadilla. Siempre me entretengo más cuando, ya sea que esté el güero o la flaca, siempre me entretengo más en hacer las cosas. Que luego nos sentamos ahí a estar papaloteando, a estar chismeando. Y así es. Bueno, ay. Yo voy a quitar este cobertor porque ya está. Las noches se ponen calientitas. Uy. Y luego este también ya está pesado. Esta ropa ha sido la que salió en estos días del fin de semana. Y como no la ve, pues aquí tengo toda la montañota. Es bastante ropa, ya van tres lavadoras que van a salir. Y vean, no se le ha bajado nada. ¡Qué vergüenza! Pero vean, acá ya está mi cuartito. Por este lado ya está el cuartito. Ya sacudí mi persiana, eso no se los grabé. Solamente ahorita voy a limpiar mi espejo, que no, ahora no está muy sucio. Ahora Armandito no lo ha puesto sus manitas, pero ahorita que estaba sacudiendo la televisión, aquí, vean, no sé si alcancen a notar esas pequeñas huellitas. Así es que ahorita lo voy a limpiar antes de que se haga más feo. Vamos a cambiar esa pila porque ya se va a apagar esta cámara. Y vamos a ver qué más alcanzamos a hacer, chicas. No me quiero estresar porque sí tengo mucho que hacer. Mucho que hacer. Quiero lavar mi baño. Sí, nos dejó hablando la cámara sola, chicas. Les digo que quiero lavar mi baño. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? Me coca la azul. Ok. Eso, jugo. Es jugo. Ajá, jugo de guayaba. Estos como les encantan a mis hijos. A nosotros también, chicas, está delicioso. Espérenme, déjense. Ay, se caen. Ya se lo abra, mani. Ten, papi. Párate. No, papi, así no, porque la tiras. No sé si les había enseñado ya la sala, chicas. Pues no está muy tirada. Ayer limpié, recogí, levanté mi sala de todas las cosas que trajimos. Y Armandito brincoteó y todo. Lavé todo el trasterío que se me hizo. Vean, aquí tengo todas estas cositas de Temu. Ahorita yo creo que ya las voy a quitar. Pero pues aquí ya está limpiecito. Y pues estas cosas pues obviamente no están sucias, están nuevas. Solamente saqué este porque este ya lo voy a llevar a lavar. Ahí tengo las canastitas de los niños porque... Híjole, qué airazo se soltó. A ver, déjenme ver si alcanzan a ver. Mi cubeta ya se cayó. Vean cómo está el aire. Ya me tumbó mi cubeta. Tráela, papi. Tráela para acá, para adentro, porque mami va a trapear. Thank you. Les digo que hoy yo voy a sacar estas. No, papi, no.
Las voy a poner en el garage, en el techito que tenemos pues allá afuera. Voy a sacar ese para usarlas el próximo año, chicas. Déjenme saco más ropa. Ahorita las veo. Les voy a seguir echando más ropa a lavar, a secar. Y ahorita vamos a ver qué más les grabo. Chicas, vean que esos productos, sí, no sé si alcanzaron a checar cómo estaba esta. Esta playerita que estaba bien sucia, que es de Armandito. Y vean, me la dejó bien limpiecita. Este producto es bueno. Eso sí, pues antes de meterla a lavar, pues le tienes que restregar aplicando el producto. Son estos. A mí me gusta combinarlos los dos, chicas. Vean. Es este. Pero este es el que es una maravilla, de verdad. Que desde que lo descubrí, lo he seguido comprando. Tiene esas pequeñas cerditas que son así de plástico. Es muy bueno, chicas, para quitar las manchas. Ya sean de chocolate. Le he quitado hasta manchas de chocolate a Armandín de sus playeritas. Espérate, papi. ¿Igual es rico? ¿Sí? Y sí, se los recomiendo. Hagan de cuenta que ya antes de que lo metan a lavar, pues ustedes van a restregar así como me vieron, restregando en donde está la mancha. Y ya después, pues yo le pongo este otro, pues para que se active mejor. Y me encanta. Y pues ya, nada más le tallamos y ya. Eso es todo. Y así, así quedan las prendas, chicas, porque... Mamá, hola, ustedes saben, espérame, papi. Porque ustedes saben que cuando... Pues uno tiene muchachitos chiquitos, pues obviamente que la ropa siempre va a salir manchada, siempre, siempre. De que no se andan arrastrando en un lado, en otro, y más ahorita que nos estamos yendo al terreno. ¿Terreno? Ahí hay mucha tierra de esa de la que es roja, tierra roja, y la verdad se mancha bien feo la ropa. Ay, Diosito santo, ya quise enredar la pijama de Estrellita. Vean, a esta también le puse. Aquí tenía una mancha de chocolate y se la quitó perfecto. Esta no es blanca, chicas, es color cremita, para que no vayan a pensar que está negra. Es color cremita su playerita de gordo. Ay, huele riquísimo. Me encanta. A esta también le restregué. En este lado tenía una mancha de una paletita de uva. Y también se le quitó muy bien. Ya no le alcancé, a este sí ya no le alcancé a poner aquí en los puños, porque ya se me acabó el producto, chicas, pero tengo que ir a comprar más. Pero... ese dice que es removedor de manchas viejas. Así es que pues ya en la siguiente lavada, la siguiente puesta, pues obviamente lo voy a lavar con ese. Voy a ir a comprar más. Por lo pronto pues ya sí. Como quiera, esta pijamita ya está viejita y ya. Se la llevó en esa ocasión al terreno porque estaba bien fuerte el sol y no tenía playeritas de manga larga que no estuvieran tan calientes. Así es que le estuve poniendo esa y por eso la ensució bastante. Thank you.
se durmió. Pues ya me voy a ir a jugar Roblox solita. Déjalo, que se quiere dormir. No. Mis chicas bellas, el update. Que me quedé ahí viendo la tele un rato y fui rapidito a papalotear con el güero al gasolín. Fuimos a poner gasolina. Sigo lavando, ya lavé el baño. Nada más que eso no se lo grabé. Lo acabo apenas ahorita de terminar de lavar. Y por aquí, pues vean, todavía tengo esa ropa ahí. Ya voy a trapear. Ya. Es de noche, pero pues ya, solo me falta la trapeada por aquí. Ya limpiamos ese espejito. Ya comimos todos y pues acompáñenme, chicas, vamos a trapear. El baño limpio, chicas. Limpio, limpio. De este lado. Amiguita, llora ese bebé. ¿Estás llorando? ¿Por qué? Vean. Yo tengo todo limpio aquí, chicas. Vamos a sacar ropa para doblar y a meter más para secar y a poner más para lavar.
Y mis chicas y mis chicos bellos, estamos por concluir este videito. Mil gracias por haber llegado hasta este momento. Recuerden regalarme su bello like, dejarme un bello comentario, que ustedes me ayudan mucho, pero mucho, mucho, mucho a seguir haciendo mi contenido. A ustedes no les cuesta nada y a mí me ayudan, pero muchísimo. Y pues nada, me despido, los quiero mucho, con todo mi corazón les mando muchos besos, muchos abrazos, cuídense mucho, Dios me los bendiga y ya saben que nos vemos en un próximo videito. Bye.